Bienvenido en este nuevo video. Hablaremos acerca de WhatsApp Plus, una aplicación que hace tiempo fue una bomba para la misma WhatsApp oficial, por así decirlo, que actualmente fue comprada por Facebook y pertenece a Facebook junto con Instagram y Messenger. Pero, ¿tiene inconvenientes usar WhatsApp Plus? Claro que sí, y en este video te hablaré acerca de todos y cada uno de ellos. WhatsApp Plus nació por allá en el año 2002 por un programador español, Rafa Lenz. Esta versión principalmente está pensada para aquellos que buscan un mayor nivel de personalización que WhatsApp no te incluye. Incluye una gran cantidad de fondos de mensaje y nada menos que emojis. Sí, mi amigo, esos que envías para pedirlos estaban mejor integrados en esa versión. Tomaron el APK nativa de WhatsApp, pero lo modificaron un estilo diferente. Todos aquellos que utilizaron WhatsApp Plus fueron baneados, por así decirlo, de la aplicación oficial. Es necesario desinstalar la versión original de WhatsApp por completo para poder instalar WhatsApp Plus. Los riesgos que tiene la gente al utilizar WhatsApp Plus son los siguientes. En base a declaraciones que ha dado WhatsApp, por así decirlo, la persona encargada de WhatsApp, que queda estrictamente prohibido que aplicaciones como WhatsApp Plus, JB WhatsApp o las que afirman ser capaces de mover chats de un teléfono hacia otro son versiones alteradas o hackeadas de WhatsApp, debido a que violan las normas de seguridad y privacidad del usuario. Vaya, WhatsApp viola las mismas normas de privacidad del usuario. Bueno, hasta cierto punto. Pero, ¿quieren que sean ellos los únicos que sepan los nudes que estás enviando? Y pues, para sancionarte, si llegas a utilizar WhatsApp Plus, lo que hacen es banearte de WhatsApp. Pero puedes volver al cabo de 24 horas siempre y cuando desinstales esta aplicación. Únicamente queda suspendido temporalmente, no es que te vayan a banear para siempre. Pero no está bien utilizar WhatsApp Plus, ya que son aplicaciones de terceros y el riesgo aún es más latente ahora, ya que estas aplicaciones de WhatsApp Plus, JB WhatsApp o aquellas que mueven chats de WhatsApp, pues se encuentran llenas de malware y son diseñadas específicamente para hackers, para conocer lo que estás hablando, lo que estás enviando, lo que estás recibiendo. Vaya, sé que a nadie le interesa que te envíen cadenas tus tías, pero pues por seguridad no debe ser eso. Y nada, mi amigo, eso es todo por el video de hoy. Espero que te encuentres bastante bien, que me des un like, que me sigas en todas mis redes sociales. Y ahora un saludo para mi amigo Alan Amaro, el cual igual ha apoyado el canal desde el inicio. Siempre deja su comentario y su buen like. Mi amigo, muchas gracias por eso. Si tú también quieres aparecer en esta sección de los saludillos al final de los videos, simplemente debes dejar un comentario y estarás aquí. Próximamente incluiré a más personas. Por el momento solo son 3 o 4 las que comentan, pero iremos creciendo con el tiempo.